Martina, felizmente el estreno de la obra en González Chávez a sala llena. No, muy feliz, mucha adrenalina, muy contenta por, más allá de la sala llena y sí que te reconforta, ver a los chicos en el escenario, todo el proceso que hicieron, como fue como, no es el broche oro porque ojalá que lo podamos hacer otra vez más, pero es esto de, che, lo logramos. Todo lo trabajado, sí, ¿no? ¿Desde sí. cuándo venían ensayando y cómo se eligió el libreto? El libreto en realidad se eligió pensando en que íbamos a hacer obras chiquitas, porque esta es una obra corta, dura 40, 45 minutos, pero en su momento pensamos que iba a ser más corta todavía. Y Mana Rogetti acercó esta obra, otros tiraron otras obras y arrancamos a ensayar esta porque estábamos todos. En las otras era como de a grupos. Y la obra fue como creciendo, nos fue llevando tiempo, nos fue comprometiendo también corporalmente. Y bueno, finalmente decidimos quedarnos solo con esta obra y bueno, no, muy felices. Arrancamos a ensayar el año pasado en la Sociedad Española y a fin de año, octubre más o menos por ahí, y este año, bueno, la retomamos, hicimos el parte en enero, febrero, y este año en marzo retomamos y bueno, con hoy, esta noche, poniéndole el brochecito hermoso. Supongo que los desafíos para cada uno de los personajes, bueno, ya ellos lo podrán contar, pero como directora, ¿no?, en esa visión, ¿qué es lo que nos podés compartir? Eso sí, es como los personajes y también atendiendo a la calidad corporal de cada uno, porque yo digo que la materia prima del actor es el cuerpo, ¿entendés? Entonces yo lo que tengo que hacer es como no renegar de lo que soy, de lo que tengo, sino aceptarlo y trabajar a partir de eso. Entonces es como todo un trabajo también de teatral y también de psicológico, ¿viste? En ese sentido, por más que no sea un teatro terapéutico. Y la verdad que ahí fue, bueno, trabajar con lo que cada uno podía como exacerbar, sacar afuera, como, bueno, este es tu fuerte, bueno, vamos por ahí, porque, bueno, como era la primera vez que hacíamos un montaje, intentábamos no salirnos de la zona de confort, por así decirlo, de lo que a cada uno le queda cómodo para poder como explotar. Y bueno, así que fuimos por ese lado, en Albina la comicidad, en Mana todo lo que es corporal, bueno, en Nahuel esto, las rupturas de los gritos, así que le salen súper fuerte, en Matilde esta cosa del no, como así, como repetitivo, que es una característica de la comicidad, y en Dina esto de lo romántico, como así. Entonces, bueno, fuimos como, ellos, en realidad ellos fueron, la búsqueda fue personal, no, eso no fue dirigido, fue una creación totalmente personal. Así que por eso también como, o sea, como uno nos dividimos como profe y directora, como del lado de la profesora, como feliz de ver cómo ellos pudieron contar toda su historia dentro de la historia, ¿no? De su personaje. Así que, no, muy, muy contenta. Amalgama está ensayando, lo contabas hoy, en Luz y Fuerza, recordame los días, los ensayos. Bueno, ¿qué sucede con aquellas personas que tal vez no se han acercado al teatro, pero les inquieta y quieren probar? Amalgama ensayamos los lunes de 6 a 8 de la noche y en Luz y Fuerza. Bueno, ahora tenemos el parate de vacaciones de invierno y volvemos en agosto, así que bueno, invitamos a la gente que se quiera acercar, que consulte, que se anime a jugar, porque en el taller de teatro lo que hacemos es eso, jugar, es soltar el cuerpo, es aceptarnos, es poder trabajar desde el personaje un montón de emociones que no necesariamente me significan a Martina, pero bueno, transitarlas, poner en palabra un montón de cosas también ayuda a desarrollar un poco toda esa emocionalidad que tenemos. Así que eso, es poner el cuerpo y jugar. ¿Estás en Benito Juárez? ¿Allá también estás dando clases? Sí, yo soy de Benito Juárez. Así que allá tengo grupos de teatro también, estoy dando clases a adultos y a preadolescentes a partir de 12 y tengo un grupo de adultos mayores también, así que también estamos trabajando a full allá y con ganas también de hacer un intercambio entre los grupos, que se conozcan, que se puedan retroalimentar, como bueno, yo soy la profe, pero en realidad esto de verdad que es re horizontal y aprendemos todos de todos. La mirada del compañero es tan valiosa como mi mirada, como la mirada de uno que viene de afuera y da su aporte. Como esto es importante también, la escucha. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y déjame agradecer al Teatro Municipal que nos prestaron la sala, a las chicas Marianina y a Lucía que también trabajaron, a ustedes,
las trabajadoras de la cultura, que la verdad que es maravilloso trabajar en equipo. Así que muchas, muchas gracias.